Francisco Ramírez, hermano mayor de la Hermandad de San Juan Bautista, acaba de llegar el Corpus, acaba de llegar el patrón, la patrona. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué sentimos ahora mismo? Bueno, una gran satisfacción, ¿no? Porque la verdad que ha estado muy bonito, muy bien organizado, ¿no? Ha sido un trabajo duro, ¿no? Entre las tres hermandades, pero satisfecho, ¿no? Satisfecho porque el pueblo nos ha acogido bien y la verdad que ha sido una experiencia, otra experiencia más, vamos, pero muy buena. Los otros días me pasó una anécdota. Fui por las calles de la calle Real y le dije a una mujer mayor: va a pasar el patrón. Dice: no me diga. Dice: pues yo ni mi hijo existía. Digo: pues va a tener usted la suerte de volver a ver el patrón en la calle. Y así ha sido, hasta el patrón otra vez en la calle. Pues la idea no fue mía, no quiero los méritos que no son míos. La idea es del párroco. El párroco me lo comenta: Francisco, ¿qué te parece que salga la patrona, el patrón y el cuerpo? Y como yo siempre estoy abierto a las nuevas cosas, le digo: padre, vamos a intentarlo. Y la verdad, tú sabes, nosotros tenemos la caseta montada, la feria y eso, pero la verdad que hemos hecho un esfuerzo enorme. La Junta de Gobierno que tengo yo es una gran Junta de Gobierno. Nos hemos dividido en dos partes y hemos cumplido un sueño, ¿no? Que es ver el patrón y la patrona en la calle el día 24 de junio. Eso es algo para la historia de San Juan, ¿eh? Bueno, yo ya no sé lo que voy a hacer, la hermandad. Porque yo ya, un año que me queda, voy a celebrar un año jubilar, he sacado al patrón. Y tantas cosas, pero satisfecho, la verdad que sí, porque yo siempre lo digo, que estoy aquí por mi hermandad, ¿no? Y lo que he hecho en estos tres años no me pesa. Y ojalá por la hermandad siga tirando para adelante, mirando por todo el mundo y cuidando a sus hermanos, que es lo importante en esta hermandad. Como hermano mayor ha hablado de satisfacción, pero como Francisco Ramírez, como hermano de San Juan Bautista tantos años, ¿qué momento de todo el recorrido, qué paisaje de lo vivido hoy se queda? Yo todo, no tengo un sitio, todo. Desde que me lo dice el cura, vamos a sacar patrón. Para mí ha sido una satisfacción y el recorrido ha sido precioso todo. Y ver ese patrón andando delante mía, para mí ha sido enorme.